El Ministerio Público ha depositado ante el tribunal presupuestos que son la consecuencia de la propia evolución de la investigación, que serán más que suficientes para que este tribunal mantenga todas y cada una de las medidas de coerción que se han impuesto hasta ahora. Nos sentimos satisfechos porque la primera sala de la Corte de Apelación reconoció en su ordinal 35, 36 hasta el 41 que fueron conculcados los derechos de Yaganá Rodríguez Sánchez y que no se le permitió hacer una defensa material. Al salir de la sala de audiencias, el ex procurador Jean Alain Rodríguez evadió hacer comentarios a los periodistas. El 29 de este mes, a las 9 de la mañana, los imputados volverán al tribunal en un nuevo intento por lograr libertad pura y simple u otra medida cautelar menos gravosa que los 18 meses en prisión preventiva.